Vamos Del Grupo Sancor Salud, el grupo de medicina de las leonas y los leones. Muy bien, le pedimos a Cristian Dachi que saque las manos de los bolsillos. ¡Aepa! aplaudimos! ¡Al aplaudimos! Señor, bueno, sí. señor, ¿todo bien? ¿Todo, bien. ¿Todo tranquilo? Hola, Marquitos. ¿todo bien. Yo te sigo diciendo Marquitos, por más que Lisandro de me rete. Yo hasta grabando, Mira la barba. ¿Por qué la barba? ¿Por qué ese look? Eh, nada, mi. ¿Mi qué? Pará. A ver, Guarda, a ver cómo la presenta. porque no, dijo, Mujer barra novia barra no sé. Bien, no bien, importa. Pareja. Es pareja. Bien, sí. bien. Mi Concubina. Me, me, me tiró la, la idea y bueno, le dimos para adelante. Ah, ¿viste qué? ¿Fon Junín? Eh, sí. ¿Fon Junín? Sí, sí, sí. Y ahí no, no me la afeité más. Va, acomodar un acomodar poquito. Acomodar un poquito. Ahora no la tengo muy acomodada. ¿Vas aquí, ¿no? a la barbería? A veces. Oh, Como tengo no. ah, gana. No? Cristian, ah, vos conociste a otros Aglietti, ¿no? Mete barbería ahora. No, claro. bueno, pará, 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 porque vos diste el caso. Cristian Dachi también. Se mantiene la barba. No, pero él siempre fue a barbería. No, no, excelente. Es en que... lo único en que gasta. Ahí estamos viendo a, a la media naranja de. En ahí Martín, está, así. claro, exactamente. Ya igualmente la gente la conoce. ¿Y estuvo acá en el canal. Estuvo acá en el canal, sí, sí, claro. Es más famosa que Marcos, claro. <laughs> no tengas dudas. <laughs> es más famosa que Marcos. No sí. tengas dudas. <laughs> eh, el loguito de Platense tiene que ver con que Marcos jugó allí la temporada pasada. Ya no sos más jugador de, de no, Platense. No no. no, no, no. Ya, está. ya, Yo ya me no. Yo le pondría el de Libertad ya. ¿eh? No, 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 no. No, no sé. Responde, responde. Tan picante, ¿no? No me hicieron ninguna pregunta. ¿Puesita? <laughs> bueno, antes que nada queremos agradecer porque estamos viendo cómo se está llenando la cuponera con Maxi, que está pobre Maxi, ¿cómo lo hacemos trabajar? Maxi, ad honorem, aparte. Sí. Eh, gra <laughs> Gracias. Ya va a empezar Maxi. a pedir, sí va a empezar a pedir, en cualquier momento. <laughs> Gracias a la gente que se comunica al 6 194 La pregunta que le dijimos a Marco Saglietti va a ser, ¿vas a jugar en Libertad en la próxima temporada? Porque me están pasando nombres... Bueno, para pasar, primero el equipo. No sé si lo puedo decir esto, a ver. Dame dos. Es que ¿Cuántos, lo, directamente ¿Cuántos? El técnico de Libertad me lo está pasando. ¿Cuántos tenés? El técnico de Libertad me dice. saglietti. ¿Quién es el técnico? Saborido. Ah, va a ser el técnico. Va a ser el técnico. Dice. saglietti. Sí, lo quería la temporada pasada ya. También. Bueno, Juan Fernández Chávez. Sí. Sago. También lo quería la temporada pasada. Y Lockett. Ya están los cuatro. O, o sea, que va a ir con estos cuatro me dice. No sé. La carpeta que presentó digamos. Esa es la carpeta. Y Lulí, ¿qué es. que tiene contrato? L me dijo algo también de Lulí. Espérame que te lo busque. Él dice que es saborido, saborido, capaz que ni enterado, pero. Bueno. Coach, coach, lo, te, coach saborido. Coach saborido, lo tenés como sí. coach, saborido. Lugli se puede ir a préstamo, me dice. Muy bien. ¿Algo más? No, no, no. Todo lo que me preguntas, yo te contesto, porque la gente del otro lado quiere saber, no quiere que estemos con este. Yo tenía otro nombre en carpeta también de un sunchalense, pero no me lo nombraste, así que no, no pregunto no, nada. Ese es el equipo. Bien, ese perfecto. es el equipo que me pasaron a mí. Muy bien, bueno, sí. Bueno. Pregunte, pregunte. ¿Estás en el equipo o no? Eh, no sé, no sé, falta, falta muchísimo. Eh, nada, la respuesta va a ser la, la que doy siempre. O sea, eh, libertad es, es mi segunda casa, acá estoy, acá estoy bien, me gusta, me gusta ponerme la camiseta, eh, y, y me encantaría, pero la realidad también es que hay incertidumbre al mil por ciento y no es. No es escudarse en la pandemia ni nada, es la realidad. Eh, lo estaba escuchando recién y todavía no está confirmado ni que Libertad participe de la, de la liga. Entonces, eh, a ver, como las ganas están, pero tampoco quiero que eso se transforme en una ilusión o en cosa y después, eh, no, quiero ir de a poco, con mi familia estamos bien, estamos, estamos muy contentos acá y sería muy bueno poder dar una, una continuidad a todo esto, pero... De ahí a que, a que se haga realidad falta muchísimo. Marcos, y muchísimo. Hasta, dónde, hasta dónde un jugador puede decir espero? Porque la temporada pasada también surgió este tema y había cosas parecidas a que no se sabía si Libertad jugaba a la liga, si no jugaba. A vos te llegaron dos, tres ofertas y esperaste, esperaste hasta un determinado tiempo, ¿no? Claro. Eh, eh, lo, lo que pasó ahora hoy, justamente, estamos hablando en casa. Es que todo esto, eh, es para hablarlo por ahí eh, mucho tiempo, pero eh, generó como un, un, un desfasaje entre los tiempos de las competencias. Uh -huh, porque uh -huh. yo, yo me pongo a pensar en los que ahora se van a México, ¿no? Sí. Eh, México llegando a la final termina la primera semana de diciembre. Uh -huh. Bueno, ¿esos jugadores qué van a hacer? ¿Se meten en el mercado de liga? ¿Se van a otras ligas extranjeras? Uh -huh. con Brasil, no sé, Chile, Venezuela, Europa, no sé. Venezuela creo que empieza. Ahora también en poco tiempo. Eh, o vuelven a la liga. Claro. O, o, o a dónde van. o En sea, diciembre nuestra liga está casi empezando, llegando a la mitad, con suerte, ¿no? Ni siquiera. No, no, un ni cuarto. Siquiera. Depende sí, cómo sí. se juegue. Claro, claro. Exactamente. Y depende si empieza en noviembre o no. Eh, y después hay que ver la oportunidad que se le presentan a uno y en qué momento para saber qué decidir también. Uh -huh. eh, 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 es como muy difícil. Los que se fueron al metro de Uruguay, por ejemplo, sí. juegan. Y después sí están para el inicio de la Liga. Mirá. Por ejemplo, Agustín Cafaro. Cafaro. Que lo, lo digo porque lo conocen. ¿Sí? Lo por ello conocen más todo que una cara, una cara conocida. Eh, pero bueno, lo, lo de México no. Lo de México no es así. Penca se fue a México. P sí. eh, por ejemplo, Iván Basualdo eh, tiene contrato en San Martín de Corrientes y arregló igual en México. No sé cómo es la situación de si empieza la Liga, cómo él hace para. Ah, mira, La situación contractual, no sé cómo es. Hay, hay muchas cosas que no, no sé cómo son. Eh, pero es un tema eh, eh, las la fechas, qué decidir, dónde irte, dónde no irte. Y en eso. lo personal, cuando hablaste con tu agente, te consultó, sí. ¿querés entrar en ese mercado? ¿Dijiste que no? ¿Querías descansar? ¿No estabas en condiciones? No, no, a ver, siempre la, 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 la puerta está abierta. Uh -huh. eh, eh, es una situación, yo hace desde de uh -huh. el do, 14 de marzo que no juego al básquet. Uh -huh. como, todo, como todos los compañeros, no yo, todos, mis compañeros. Eh, lo económico también es importante. A, todo, a, todo, a nosotros nos está permitiendo eh, trabajar hoy por hoy. Eh, se nos ha hecho una quita de contrato a todos, eh, a todos los, los jugadores de liga. Eh, y bueno, y lo económico también es importante. Uh -huh. todo, lo, todos lo, lo ponemos en la balanza. Esto es nuestro trabajo, es nuestra fuente de ingreso. Entonces, eh, sin duda que es importante. Pero sí, la, 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 yo estoy abierto a, a, a que se presente algo. Después. Se verá qué se presenta deportiva y económicamente, en qué lugar, lo que dije recién, en qué fechas. Eh, es, ca, ca, cada jugador tiene prioridades también. Entonces, hay que ver la situación personal, familiar de cada uno. Si vos estás solo, sos joven o sos más grande. Hay un montón de cosas que uno pone en la balanza. Uh -huh. no, no es que se presenta prioridad, vamos, listo. Uh -huh. eh, ca, cada situación de cada jugador es diferente. Eh, entonces... Eh, al principio, bueno, te lo puedo decir, ella estaba que arañaba las paredes porque eh, venimos, veníamos, éramos un tren a mil kilómetros por hora y clavamos el freno de mano ahí y dejamos los vagones estacionados y no los movimos más. Y es difícil, es difícil. Eh. Para colmo venía lo mejor de la temporada. Sí, sí, nosotros, no, nos pasaba que en ese momento habíamos hecho justo un, eh, dos cambios de extranjero, le estábamos contacto entrando, tratando de encontrar la vuelta, bueno, pasó todo esto y eh, se terminó todo, ¿viste? ¿Y Platense qué va a hacer? ¿Tienen decidido algo cuando vos Mirá, terminaste. Yo la última vez que hablé con el presidente, que fue por un tema de, de este, de, de la negociación de, de los contratos, a ver eh, cómo nos pagaban, de qué forma y qué sé yo, me dijo que ellos se tenían que sentar y evaluar la situación. Uh -huh. eh, eh, y que obviamente si la jugaban iba a ser con un presupuesto bajo, uh -huh. con un presupuesto bajo y acotado. Eh, Platense, para los que no saben, es un club que depende mucho del ingreso del fútbol. Claro. Si bien el Vázquez está eh, por otro lado, tiene el municipio de Vicente López, que, que es el, los que aportan dinero y qué sé yo, pero eh, hoy por hoy me dice el presidente que la cuota de socio no la está pagando absolutamente nadie. nadie. Claro. Absolutamente nadie. Y a la cancha en un partido de fútbol de Platense van 8.000 personas, 9.000, 10.000 personas. Para ellos es un ingreso ¿Cómo? muy importante. Claro, por ¿no? favor. Entonces. Eh, está brava la situación, ¿viste? Está, está, está jodida. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Marquito, si lo de Libertad no tiene que ver con la categoría, eh, a esta altura decís, y si Libertad juega la Liga Argentina, no me seduce tanto. Si juega la Liga Nacional, sí, me, me encantaría escucharlos. ¿O no tiene tanto que ver con eso? Eh, a ver, yo escuchar voy a escuchar siempre. Yo, eh, yo digo siempre, esto es, es más allá de, de mi pasión y lo que yo hago, esto es trabajo es también, trabajo, ¿no? Entonces, eh, yo puerta no voy a cerrar. Eh, nunca a nadie y menos a libertad. Entonces, es cuestión de, de escuchar, ver lo, ver lo que se quiere hacer y, y ver si a nosotros, eh, yo ahora ya no estoy, no estoy solo, tengo una familia y ver qué es lo que nos conviene y lo que nos hace bien a nosotros. Entonces, va a ser una decisión que tomemos en conjunto y, y bueno, vamos a ver qué, qué es lo mejor. Eh, como te dije antes, no es nomás lo económico, lo deportivo, hay otras cosas que uno pone en la balanza. Así que veremos cuando llegue... Cuando llegue el momento, ¿qué, qué deportiva se presente? Si vos me preguntaba a mí, eh, yo quiero que Libertad juegue la Liga porque es un club de Liga, porque tiene mucha historia, porque tiene estructura para jugar y porque soy hincha de Libertad y quiero que Libertad juegue la Liga. Eh, no quiero que juegue otra categoría. Pero después eh, me pongo en la piel de dirigente y locura no se pueden hacer. Eh, entonces, eh, ellos también son muy conscientes de que hay que cuidar eh, al club, hay que cuidar. El club en sí, la estructura y todo, y bueno, y, y es entendible. Eso te iba a preguntar, porque seguro que hablaste, o así sea por un WhatsApp. ¿Con algún dirigente te cruzaste? Te, te no, digo no, que, no te voy a creer. No, no, no. no te digo sinceramente, eh, me mandó, le voy a contar porque no, no hay problema, me mandó un mensaje Enzo Loco cuando estábamos en Buenos Aires todavía para, para preocupado por, por dónde estábamos y cómo estábamos. Previsor siempre. Pero... O sea, siempre está ahí atento. No, no, yo con Enzo tenemos una gran relación y, y pasó por ahí. Fue un mensaje de, 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 de preocuparse por cómo estábamos y dónde y cómo la estábamos pasando, nada más. Después, te soy sincero, no, no... No hablé más con, con nadie. Uh -huh. eh, por ahí es un chalo, decirte te cruzaron con todo el mundo, pero claro, a veces no. ¿viste? Por eso te lo decía. <laughs> eh, entonces, no, 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 no hablé otra cosa con, con nadie, sinceramente. Marcos, ¿cómo, ¿cómo fue tu salida anterior de libertad? ¿Cómo terminó esa relación con la dirigencia? Bien, porque. Sí. A ver, te lo pregunto porque lo han dicho los propios dirigentes. Hubo un desfasaje bastante importante esa sí. temporada, que casi llegan a la final sudamericana. Justo vino la corrida del dólar, sí. el tema de Khalil Kiley, que en un momento casi es cortado, incluso, lo han contado los propios dirigentes aquí, quedó una deuda bastante importante que después se fue pagando. Eras el capitán del equipo, la insignia, te tocó un poco hablar con ellos, acercar las partes con tus compañeros. ¿Cómo fue eh, ese, ese momento y cómo quedaste vos con la dirigencia? No, no, 10 puntos, 10 puntos. Eh, me hiciste acordar a Sudamericana, que me hiciste amargar un rato. Bueno, perdón, sí, perdón. Sí, estaba viendo las eh, imágenes. Ahí está la foto, ahí claro. mira de la Sudamericana. Con Flamengo. ¿Qué sí. Sudamericana jugaron, por favor? Qué susto le dieron ahí, ¿eh? Sí. El... A Flamengo. No. tres primeros cuartos no sabían, sí, no sabían sí. qué hacer, pero bueno. Me hiciste, no. me hiciste amargar un poco. <laughs> no, eh, eh, respondiendo un poco la, la pregunta, no, no, re bien, re bien. Eh, sí hubo un desfasaje, pero nos cumplieron... Eh, como corresponde, nosotros quedamos conformes también, entendimos la situación en el momento, que hubo ahí un, un atraso y, un, y una dificultad para, para poder cumplir el contrato, pero son cosas entendibles y está todo más que bien. Eh, de hecho, creo que si no hubiese quedado bien el mensaje que conté recién de Enzo, uh -huh. esas cosas no existen. Uh -huh. Entonces, me parece que la, la, la relación está normal, muy bien. ¿Te está mirando Enzo Ruiz? Bueno, gran, dice, gran dice, dice que, que te, le gusta mucho tu campera y pregunta si la es canje con Sport Free, también dice. No, <laughs> no, no, no. O si la pagaste, pregunta. No, no, ¿Ah? no. Eh, no el... sé por qué te pregunta eso. No, Luis. No, él no, se saca foto en Sport Free, me parece claro. que él está haciendo canje. No, no, no ¿y fue Fernández. ¿Eh? Él y él por por Fernández. Fernández, exactamente. Claro, no fui todavía a Sport Free, así que voy a ir a ver si... A si Pollito. con Pollito. A ver si... No. Acá si da... en parte de Bochilichi. Sí, Muy bien, dale. A ver si ah, te... hasta Brasil. Eso... Tranquilo, no. no, no, eso estamos yendo al, al gimnasio. No, las mañanas entrenando bueno, pero, Sí, sí, eh, va a seguir en Brasil. ¿Va a seguir jugando en Brasil? Eh, fichó en México, Enzo Ruiz. Ah, ah no sabía. Es el dato mirá. que nos está dando. No, el martes viene. El martes viene en Ruiz Viene el martes acá. Sí, ¿sí? Lo, lo cuento... Eh, sí, no Lo sabía cuento esto. porque salió, salió en Twitter en todos lados ya. Ah. A mí me había dicho eh, en el gym que iba a seguir en Brasil. Y lo dijo él, públicamente decía que iba a seguir en Brasil. Pero bueno, tal no, no, vez lo cuento porque otra oferta, obvio, obvio. ¿sí? Lo cuento porque salió ya públicamente. Hay cosas que cambian, ¿viste? Pasaron cosas, dijo el presidente, <laughs> el expresidente. <laughs> sí, sí, sí. <laughs> bueno. Bueno, ahí es un ejemplo de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Uh -huh. Hay que ver después. Claro. Cuando termina ahí, ¿qué, qué decía? Bueno, él. ¿no? La Liga de Brasil, recuerdo una charla con Enzo vía WhatsApp cuando se destapó todo esto del coronavirus, y él me decía que había equipos clasificados a playoff que se habían bajado de la competencia, que le dijeron a, a la liga, a la federación, miren, estamos clasificados, pero no, 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 no vamos a competir hasta que después se dilató tanto que la federación dijo, se termina la temporada, como pasó aquí, sin campeón, y queda desierta la liga, ¿no? Uh -huh. Qué cosa rara. No había pasado nunca, nunca. Eh, a, yo, hoy estábamos hablando justamente en la merienda, tomamos unos mates, y, y yo le decía, ahora, viste, todos hablan de... Del metro de Uruguay, ¿no? Sí. Y, y lo, que, lo que. Antes del metro de Uruguay, yo eh, hablé con. En su momento, cuando jugué en Sionista con Román González, sí. él fue a jugar al metro claro. y me contaba que jugaba en canchas de piso de mosaico. Sí, sí, sí. sí. Para que se imaginen lo que es el metro. Hoy por hoy, el metro organizaron un torneo que se va a jugar en un solo estadio y están llevando jugadores de otros países a jugar. O sea. Era impensado, lo mismo. ¿que que es vayan. El, el ante, la arena, ahí van a jugar. No, 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 en, otra Ay, cancha, no. en otra cancha, en otra cancha. No sé en cuál, en una cancha que entrenó la selección, eh, no sé en cuál. Uh -huh. y, y lo mismo lo de México, que haya 10, 12, 15 jugadores que fichen en México, uh -huh. era totalmente impensado. Pero bueno, todo el tema este de la economía, de la pandemia, del dólar, de esto, de lo otro, hace que las cosas vayan. Mutando, vayan, claro, vayan sí. cambiando un poco. Me llega mensaje, por eso miro el celular. Uh -huh. eh, bueno, Gracielita, la, la suegra de, de, de Enzo, que nos está escuchando. Sí. Eh, dice: Los suegros siguen aguantando, los queremos y vamos a aprovechar a Gaspar. Dice. Ah, muy bien, claro. Lo, lo están aprovechando. Bien, muy bien. Y Diego Rivoldi te está mirando. Diego, Que dice: Por siempre será Marquitos. No. Es, por siempre será Marquitos Saglietti. Muy bien. Un crack. ¿En te en la la un gran iran. abrazo a Diego. ¿En qué te tuvo? ¿En qué categoría? La primera asumirá. Diego eh, Diego me agarró a los 14. Ah, pibito. Y sí, y le debo ¿Sabe muchísimo. Sabe mucho de Vázquez, Diego. Sabe muchísimo sí. de más Diego. Es un crack, ¿eh? Es un sí. crack. Eh, le debo muchísimo. Siempre en cada nota que, que, que tengo, que me hacen, lo digo. Le agradezco mucho a Elia y, y a la Chueca Fernández. Fueron los dos que. Mira. En básquet y en, y en cuestión física me han dado una mano enorme, así que siempre muy agradecido. Muy bien. La chueca está mirando también, ¿eh? está mirando también que manda saludos. Bueno. Y entonces, Marquitos, bueno, yo estoy con muchas ganas del de, de, de año que viene, decir, Marcos, el año que viene no, ahora, en pocos meses. Está ¿La señorita con te sigue a donde vayas? Mm. Eh, Alguien mm. si toca un comodoro te va a decir, no, comodoro, <laughs> no, mucho viento, frío, como... Él aclaró que la decisión ya no la toma más solo. Por, no, eso, no, no, por eso, por eso, por en conjunto. Claro. No, ¿Sí? no, no, seguro, seguro. Seguro, porque ya no, no se trata de, de, de yo solo y bueno, es así. Pero ¿Sí? bueno, llegado el momento, habrá que hablarlo, poner cosas en la balanza y, y tomaremos la, la mejor decisión. ¿Qué hay que hacer si fueras dirigente? La Liga de Desarrollo hay que sacarla. El Super 20 hay que sacarlo. ¿Cómo ahorramos plata para que jueguen los clubes? Esto va todo a YouTube, te aviso, ¿no? Después, para sí, que, bueno. con las dudas. No, no. Cosas no precavidas. No, porque el otro día hablamos con Alejandro Pérez. Sí. El relator de ESPN, y nos dice, yo no entiendo por qué se juega el Super 20 y no entiendo por qué se sigue insistiendo con la Liga de Desarrollo. Nos dijo él, sí. tranquilamente, suban la nota, pónganla donde quieran, no hay ningún problema, nos decía. Y lo Stanley. hicimos, lo hicimos. Yo, no, 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 a ver, no, no tengo nada que, que por ahí ser políticamente correcto para decir. Yo creo que es un momento que hay que ayudar a los clubes, porque si no es inviable para 10, 12 equipos de los 20, es sí. totalmente inviable, eso es una realidad. Y creo que los dirigentes lo saben. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es ayudar a los clubes de alguna manera, y tal vez si se puede eh, suspender un poco esas actividades, esas no, actividades, torneo, como la Liga de Desarrollo o el Super 20, no sé, por una o dos temporadas, uh -huh. hasta que la cosa se reacomode un poco, ordenar un poco, ver qué cosas positivas y negativas hay. Me parece que no, no significa dar un paso atrás eso. Uh -huh. eh, eh, simplemente parar un poco la pelota, ayudar a los clubes y de ver. El contexto que... también juega. Y sí, obvio, eh, claramente. Eh, yo hablaba, con, hablaba hablamos con el presidente de Platense en este caso y no, nos decía lo mismo que ustedes: los viajes a, a, a Comodoro a Río Vallevo, lo que, lo que significaban económicamente para los clubes. Y bueno, por ahí es un momento de, de cambiar algunas cositas por un tiempo y después ver cómo, cómo se reacomoda la, la, la cosa. Uh -huh. eh, yo creo que a los clubes hay que ayudarlo eh, y el problema no está siendo los sueldos los jugadores, ¿eh? el problema no, 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 no. me lo dijo el mismo presidente y me lo han dicho otros dirigentes también. El tema es ver un poco las logísticas, la comida, los viajes, el combustible, eh, ver formas de achicar un poco ese número. Sí, lo hemos hablado varias veces, incluso con Bocho lo hemos debatido, el tema de que el ADC por allí debiera tener un poco más de injerencia en que los clubes tengan algunos descuentos, algunos beneficios en tema hotelería o viajes, sobre todo después de determinadas distancias, hacerse cargo de una parte del kilometraje, porque si no sale todo de los clubes, y es una competencia en la que ganan todos, y no está mal, porque ustedes está trabajan claro. y viven de esto, o sea, claro. hasta nosotros, eh, jugando Libertad Liga Nacional, también nos entra un dinero extra que de, de otra manera no, no, no existiría. Ahora no pueden perder los clubes todo el tiempo y que ganen todas las otras partes porque es muy injusto para ellos que son los que los que arriesgan todo el tiempo, ¿no? Si, si me preguntaba a mí, o sea, a mí me encantaría que la Liga de Desarrollo siga, que haya Pero, 10 chicos por claro, equipo claro. para que se pueda fomentar, y que haya, como San Lorenzo, haya 10, 12 equipos que paguen lo que paga San Lorenzo y que tengan la estructura... De... Bueno, no se puede. No se puede. La realidad no te lo permite. Bueno, a, a, habrá que ver qué, qué ayuda se puede dar a los clubes. Eh, bueno, Oveja Hernández fue muy claro, ¿no? Hace unas semanas atrás dijo 16 equipos la Liga, hay que bajar a 16, basta de 20... Liga de Desarrollo no tiene mucho sentido cuando los chicos juegan U13, U15, U17 torneos argentinos con los clubes y después representan a las asociaciones en los provinciales y a las federaciones en los argentinos. Y además los mejores van a la selección nacional de, de cada categoría. ¿Cuándo van a clases los chicos? Porque tampoco vos podés a un pibe de 15 años, que es muy bueno, uh -huh. eh, un, no sé, se me ocurre hace cuatro años atrás, Marcos Giordano, por ejemplo, o el pibe de Bolmaro, o en Libertad que te está hey, allí que no vaya nunca a clases. Porque el pibe juega uh -huh. con la Asociación Rosarina, con Santa Fe, con la Selección Argentina, con Libertad, Liga de Desarrollo, U17, Torneo Argentino. Es demasiado. O sea, necesita el tiempo también para la educación hasta que por lo menos termine el secundario, ¿no? Sí, bueno, eso lo decía Abel de, Hernández. De escuchar esos referentes. También Habló, eh, Escola. Sí. Eh, habló son, Escola. Son tipos que, que, que han vivido, que la tienen clara. Escola es muy crítico también de, de ciertas conducciones. Y me parece que son momentos también para, para escucharlos a ellos. ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, después lo que te dicen también los dirigentes del ADC es: acá nos sentamos y votan. Sí, sí. Que, que vos cuando hablás con ellos y, y les decís: ¿pero por qué se juega de esta manera? Pero si votaron los clubes, te dicen. Uh -huh. Y vos después le preguntás al dirigente, pero votar, y tenemos que votar. Bueno, entonces es difícil. Sí, es complejo, es complejo. Es difícil desde ese lugar, es porque los dirigentes de la ADC se escudan rápidamente en. ¿pero lo votaron los clubes? Uh -huh. Liga de Desarrollo 14 a 0. Sí. Entonces, bueno, no, no sé. Bueno, eh, hoy dijo Carlos Delfino que quiere jugar el quinto Juego Olímpico, ¿vieron? Y va a jugar, sí. Carlitos. ¿sabes? ¿Digo bien quinto o leí sí, mal? Sí. Quinto. Va a sí. jugar. Eh? Dijo que, pues, que bueno. quiere estar, si lo convoca oveja, si sigue oveja, y escuela también aparentemente. Oveja va, no quiere mucho, Carlitos, así va que va a estar. Bueno. Marcos, un placer que hayas venido. Eh, bueno, muchas horas compartidas y todo lo que ha hecho se lo ganó él, con dedicación, trabajo y día a día. Un abrazo, La Chueca Fernández. Muy bien, qué grande La Chueca, el profe. Sí. Le mandamos un gran saludo. También, hacedor de muchos títulos, casi todos, ¿estuvo en todos? Ah, La Chueca es una cosa de loco. Estuvo en todos. De, que tiene. de la Liga D para adelante estuvo en casi todos, en la mayoría. Sí, sí, sí. sí. Y en bien. todos, cuando hablamos con él después del campeonato, se emociona. Sí. Se emociona, bueno. nombra a la familia y llora. Es lógico. Se quiebra. Es lógico. <laughs> <laughs> llora fácil La Chueca. Sí, sí. <laughs> ¿Con Gracias. qué número entonces este año? Porque venís cambiando últimamente. Estás, Yo lo quiero saludar y despedir, estás, pero bueno. a echar a número? Y, no, a mí me gusta la 12. Yo estoy con la 12, pero... Sí, bueno. Pero se la dejaste a Sago. Sí, sí, fue... Y sí, es alto. Fue, Ariel es alto. Y encima ahora va a, estar, va a estar con Ariel, en el mismo equipo. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Él está todo por hecho. <laughs> Te digo, en, en casa hay dirigentes que se agarran la cabeza con vos. ¿eh? Me están escribiendo. Se ¿Sí? ¿Sí? están agarrando la cabeza. No eh? dije nada, que es mentira. ¿Da por hecho que Libertad juega en la liga usted? No, no, en ningún ah, momento ah, dije eso. No, ah, no, en ningún momento dije eso. Bueno, muy Mira, bien. La cuponera llena, Salguetti, gracias a usted. ¿eh? Muy bien, muy bien. Era ahí. Gracias, Marquitos. Gracias, Marcos. Por favor, gracias a ustedes.